¡Abajo, terceroles! Algo pasa en Zaragoza llegado el miércoles santo. Nuestra madre dolorosa cobija bajo su manto a un sinfín de penitentes que con el rostro escondido convierten el dolor de madre en un dolor compartido. Plaza de San Cayetano, gentío y expectación, noche oscura, 9 en punto, sale ya la procesión. Negro, plata, terciopelo, brillo, seriedad austera, un río lento y pausado que desfila emocionado, acompañando en su duelo a la madre que venera. Movimiento pendular, suave, lento, acompasado, bombos, tambores, timbales, que acompañan a una virgen con el rostro demacrado. 7 lágrimas derrama, 7 puñales clavados, 7 dolores profundos que van a ser predicados. Un sentimiento común es devoción, una cita. ¿Por qué sentimos al verla que el corazón nos palpita? ¿Es el cariño profundo una bendita ilusión? Es el amor de la Virgen que fluye de las heridas que tiene su corazón. Es redoble, palotazo, repiqueteo, bombazo, sonido de procesión. Grábatelo en la memoria y tócalo con tesón, que si el redoble es sincero, no es redoble, es oración. Comenzamos las actividades culturales de este año con la presentación del libro del centenario, acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la presencia de la excelentísima alcaldesa doña Luisa Fernanda Ruiz. El libro resume las distintas etapas de la hermandad a través de diversas ilustraciones de objetos de su patrimonio. En el mes de octubre se celebró una exposición conmemorativa en los salones del edificio Pinacoteca, sede de la Diputación General de Aragón.
lámpara de plata, pero Manuel Gronda Azcárraga, promotor del restablecimiento de la hermandad, donó a esta en 1890. Maqueta de la procesión realizada por dos hermanos cerrados en 1984. Construida con figuritas de plomo, refleja la composición de la hermandad y diversos detalles de la misma. Imagen de la Virgen de los Dolores de Cabello, realizada en 1949. Uno de los reposteros bajo los que se meditan los dolores de la Virgen. El archivo de la Hermandad conserva documentos antiguos desde 1653. Estandartes que presentan la sección de pico y la sección de tambor. Guión de la Hermandad con los faroles que le acompañan, obra de Talleres Quintana. Las cruces en memoria recuerdan los nombres de los distintos de la hermandad desde 1939. Otro ejemplo de la metalistería profesional lo constituyen los salones de los Dolores y la Virgen. La diadema, el corazón con siete espadas, la corona de espinas y el broche son piezas de plata que forman parte del joyero de la Virgen. Querubines de plata, accesorios profesionales y la cuarta de luz, diferentes cosas que se pudieron contemplar en el proceso. La festividad de San Joaquín fue celebrada con la Santa Misa en la Iglesia de San Felipe el 16 de noviembre con la presencia del obispo auxiliar don Juan José Omella. Al finalizar la misma, nos fue impartida la bendición apostólica. La implorada bendición apostólica. Madrid, 16 de noviembre de 1997, la Joscada, nuncio apostólico. Con presencia de numerosos pajes y con gran ambiente, se celebró en los locales de la parroquia de los Dolores la ya tradicional fiesta infantil de Madrid.
El viernes de Dolores se celebró la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pilar que vestía el manto donado por la hermandad. Por la tarde y en San Felipe tuvo lugar la Santa Misa de nuestra fiesta principal. El discípulo que tanto quería dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Quería, entre otras cosas, a mis oídos unas de las últimas palabras que nos dirigía don Juan José Gómez, el obispo auxiliar. Y recuerdo muy bien que nos dijo que ser cofrade, ser miembro de una hermandad, debía de alimentar continuamente nuestra oración. Tuvo lugar también la imposición de medallas a los nuevos hermanos y la colocación de las placas que recuerdan a los fallecidos durante el año. Vamos a poner placa correspondiente a José Lanzaque Pelibáñez, don José María Gracia Jaén, don Darío Soler Pina, don Cristóbal Navarro Casaus, don Vicente Ruiz Alvesa. Yo creo que esta última placa la debía de poner don Emilio, que han sido juntos el equipo de sacerdotes de esta hermandad. El acto finalizó con el canto de la salve. El miércoles santo tuvo lugar la tradicional procesión del encuentro en la que se predicaron los siete dolores. Thank you.
La salida procesional de la Virgen es esperada con impresionante silencio y expectación por el público congregado en la plaza de Santa Isabel. El recorrido por las calles zaragozanas nos ofrece imágenes de singular belleza. La llegada a la Plaza del Pilar de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, con los pasos de la Caída y de Jesús con la Cruz a cuestas, y de la Hermandad de San Joaquín con el paso de la Virgen de los Dolores para celebrar el acto del encuentro, que este año fue glosado por Ángeles de Irisar, supone el momento cumbre de la noche zaragozana del Miércoles Santo. El jueves y el viernes santo, la imagen de la Virgen contempla la cama del Señor mientras se efectúan las guardias de honor en el paso. La labor social de la hermandad cada vez va adquiriendo mayor importancia. Las campañas de recogida de dinero, alimentos, ropa, medicinas y juguetes con destino a Bosnia, banco de alimentos, Cáritas parroquiales, Hermandad del Santo Refugio y otras entidades son actividades en las que colabora el voluntariado de la hermandad en sus distintas fases de recogida, clasificación, embalado y distribución. Este año, la hermandad fue capaz de enviar a Bosnia 54 cajas con ropa, medicinas y alimentos infantiles
que nuestro hermano Juan Castillo, voluntario destinado en aquellas tierras, se encargó de distribuir. Por primera vez este año se ha apadrinado a un niño boliviano, Marco Antonio Aspi. Apadrinamiento fruto del festival benéfico que se organizó en Navidades para recaudar fondos con este objetivo y que además permitieron dotar de pupitres la clase de un colegio de dicho país. El voluntariado social de la hermandad continúa con nuevos y varios proyectos para este año. Thank you.
Después de ir 12 kilómetros en bicicleta. Qué fino. Miembros de la hermandad, hermanos mayores, hermanos decano, hermanos todos. Hemos sido convocados para dar clausura a la celebración del centenario del restablecimiento de la hermandad de San Joaquín, de comerciantes e industriales, hermandad fundada en 1522. A lo largo del último año, diversos actos nos han ensalzado este centenario, como vamos a poder ver a continuación en la película que se va a proyectar, y que servirá de colofón a lo celebrado. Muchos de los actos han servido para justificar este centenario, para reivindicar una institución que remonta a sus orígenes al siglo XVI y que, al igual que el palacio que acabamos de visitar y que nos acoge, se ha tenido que ir amoldando al discurrir de la historia, no solamente de la ciudad, sino incluso del Estado. Nos han mostrado en la anterior visita que este recinto fue el Palacio Musulmán de la Alegría, Salón del Trono de la Corona de Aragón para Pedro I, Castillo de los Reyes Católicos, Tribunal de la Inquisición, Fortaleza para Felipe II, Sueño de Románticos, Cárcel del Trovador, Cuartel, Almacén, hasta llegar a ser hoy en día sede de las Cortes de Aragón. También, curiosamente, aquí nació en 1271 doña Isabel de Aragón, reina de Portugal, Santa Isabel, cuya vocación da nombre a nuestra sede canónica. Pues al igual que la alfacería, esta hermandad ha sufrido las vicisitudes de la historia por momentos de esplendor y otros momentos de crisis. Una de estas crisis la originó la Guerra de la Independencia, que supuso arrastrar una decadencia a lo largo de todo el siglo XIX, que se unió también a la implantación del liberalismo económico, donde gremios y cofradías no tenían cabida. La hermandad estuvo a punto de desaparecer y, de hecho, prácticamente desde 1834 no tiene casi ninguna actividad. Pero tanto el patrimonio que se había generado desde su fundación en el 1522 como la memoria histórica que se conservaba permitieron que en 1897 volviera a tomar vigencia. Han pasado 100 años y esta hermandad sigue conservando buena salud y sigue conservando esa buena memoria histórica que le hace ser poseedora de un legado del pasado, algo de lo que siempre ha hecho gala. Tras su restablecimiento se apoya en ella para relanzarse y continuamente se publican reseñas históricas, publicaciones, se celebran continuamente aniversarios, todo ello para recuperar y dar a conocer el patrimonio que se dispone. La iglesia fue posteriormente derruida en 1878 y en este año lo que se conserva de la capilla se traslada al convento de las Madres Capuchinas. Con la restauración, con el restablecimiento de la hermandad, se intenta recuperar este retablo, se intenta recuperar esta capilla y lo que se hace es trasladar el San Cayetano, la imagen de San Joaquín que se pudo presenciar en la exposición y que está en San Cayetano, es lo que se traslada a la sede canónica de San Cayetano. El lienzo, dado el deterioro que sufría, se deja en depósito en el convento de las Capuchinas y no se recupera y no se restaura hasta 1971 para conformar el actual altar que veneramos en Santa Isabel. Este escultor tuvo su taller en la plaza San Cayetano, esquina con la calle del Temple, y de ahí seguramente la relación que tenía tanto con la sangre de Cristo como el posterior encargo que tuvo de nuestra hermandad. Esta nueva figura se coloca en el altar de San Joaquín, pasando la antigua imagen del siglo XVI a guardarse en el domicilio del presidente de la hermandad. Y ahí permanece hasta que acertadamente se decide su retorno a San Cayetano en 1971, conjuntamente con la pintura restaurada que antes he nombrado. Incluso esta exposición aún se podría haber aumentado con un ejemplar inédito de la primera edición de los estatutos de 1898 que en diciembre de 1997 aparecieron, se adquirieron por un hermano de nuestra hermandad en un anticuario de Jaca. Incluso se podría aumentar el capítulo que trata de los orígenes de esta hermandad, dado que las últimas investigaciones llevadas a cabo por don Emilio Moliner, capellán de nuestra cofradía, corroboran el famoso párrafo que todos conocemos
de Juan Bautista de Murcia, que en su libro Patrocinio del glorioso San Joaquín, editado en 1725, hace alusión a cómo se origina nuestra cofradía tras una peste que asolaba la ciudad. Fundada en 1522 y que hace un siglo tuvo que restablecerse después de pasar una larga crisis. Lo que vamos a ver a continuación es un vídeo de 25 minutos realizado por Ángel Estrada que recoge, como he dicho antes, los diversos actos que se han celebrado a lo largo de este año. Es extracto de un vídeo de 3 horas que podrá estar a disposición de todo aquel que lo desee. Por mi parte nada más y muchas gracias y adelante el vídeo. Queridos hermanos, buenas tardes a todos. Esperamos que os haya gustado. Todos sabéis ya, porque habéis participado y habéis vivido estos momentos. Como sabéis, este vídeo es un resumen de 25 minutos recogidos de las 6 o 7 horas que se han grabado a lo largo de todo el año del centenario. Se ha hecho un vídeo de 3 horas aproximadamente, que estará a disposición vuestra, supongo que poniéndoos en contacto con el hermano tesorero, con Óscar García. Os agradezco mucho vuestra presencia en este acto de clausura del año del centenario del restablecimiento, que coincide con el 475 aniversario de la fundación de nuestra hermandad. Y también os quiero agradecer la participación en todos los actos que ha habido durante el año, el interés mostrado por todos los hermanos de nuestra hermandad para colaborar en los nuevos proyectos que tenemos de acción social y ya que estamos aquí y para terminar de servir, que ya sabéis que así luego está la gentileza que han tenido de obsequiarnos con un pequeño ágape que también nos gusta mucho, aprovechar para dar las gracias a los representantes del gobierno de las Cortes de Aragón en que nos han acogido en su casa para esta clausura y para que tengan un pequeño recuerdo nuestro les hemos traído un grabado de, sabéis, nuestro famoso San Joaquín que pudimos recuperar después de cientos de años perdido también y del que hemos logrado hacer unos pequeños ejemplares irrepetibles para que lo puedan guardar aquí como recuerdo de nuestro reconocimiento y agradecimiento por las atenciones que han tenido con nosotros. Perdón, ya no lo he dicho porque todos lo sabéis, es un dibujo de Merkley del año 1761, cuya plancha teníamos perdida y hemos recuperado y hemos podido hacer unos pequeños ejemplares numerados y es una joya, ¿eh? Guárdenla con cariño porque merece la pena. Así lo haré. Bueno, pues, buenas tardes, hermanos. Es un honor para mí pues, representar en estos momentos al presidente de las Cortes que pues, por motivos de agenda y de compromisos adquiridos pues, con anterioridad no puede estar en estos momentos con nosotros,
y quiero, pues en su nombre y en el nombre de la Mesa de las Cortes y de todos los diputados de esta casa y también de Pilar, compañera nuestra y hermana también, de hermandad, pues dar la bienvenida a este Palacio de la Aljafería, que como pues ustedes saben, en fechas muy recientes, las semanas pasadas, ha sido pues abierto ya totalmente al público tras la restauración que ha durado pues unos varios años. Hemos recuperado lo que es no solo un gran monumento de Aragón, sino lo que es un resumen de historia que se recoge entre las piedras de esta casa y de historia que se sigue haciendo poco a poco. Un poco en el mismo sentido que se ha hecho a lo largo de este año, y quiero pues felicitar a la hermandad a lo largo de este año que ha hecho pues este resumen un poco de la historia de la hermandad, con todos esos actos que hemos visto en el resumen que se ha proyectado en el vídeo en estos momentos, o hace unos momentos. Y quiero pues aprovechar también pues para felicitar por lo que ha sido la labor de este año de recopilación de la historia de esta hermandad, y felicitar también por lo que es la continuación y el impulso de ese espíritu de solidaridad, de confraternización y de fraternidad que hemos visto mantiene la hermandad con toda esa labor social, que no, pues no dudo de en felicitar y en animar a que continúe su realización por la hermandad. Simplemente, una vez pues hecha esta bienvenida y esta felicitación, pues quiero agradecer la presencia de todas las personas que están aquí, y como se ha dicho anteriormente, pues para terminar ya con lo que son los actos de clausura, invitarles a este pues pequeño vino que, pues, por cortesía de las Cortes, pues podremos disfrutar ahora un poco todos los que estamos ahí. Nada más, muchas gracias y, como he dicho, bienvenidos al Palacio de la Aljafería.
celebramos un año más la festividad de San Joaquín, con la que se clausuran los actos religiosos del centenario del restablecimiento de la hermandad y 475 aniversario de su fundación, que este año supone mayor motivo de satisfacción añadida. Poder dar la bienvenida a nuestro consiliario, don Isidoro Miguel García, quien celebra hoy esta Eucaristía. Le agradecemos desde aquí su disponibilidad y esperamos poder contar con su ayuda espiritual para llevar a cabo los fines de nuestra hermandad. Nos satisface igualmente poder volver a nuestra sede canónica en todo su esplendor, deseando poder establecer cuanto antes el culto a nuestra Santísima Virgen instalada ya en su altar una vez sea restaurada. Otro motivo de alegría es la presencia en el altar de la imagen de San Joaquín que la hermandad posee, que desapareció en 1985, siendo recuperada en noviembre de 1997 y que será posiblemente restaurada. Por todas estas cuestiones queremos dar las gracias a nuestro patrono San Joaquín, que siempre intercede por nosotros, y pedirle que junto con la Virgen de los Dolores continúe guiándonos en nuestra vida cristiana y sepamos transmitir a los que nos sucedan los mismos valores que la hermandad desde hace 100 años en su restablecimiento. Nos viene a enseñar. Glorioso San Joaquín, Madre de Nuestra Señora y Abogado nuestro, ruega por nosotros. Mater dolorosa, ora por nosotros. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos. Del bienestar material e insolidario. Y
cuya festividad hoy celebramos, podemos construir una iglesia experta en humanidad y constructora de la civilización. Para un cristiano que se toma en serio el testimonio de su fe, es decir, para un bautizado cuyo bautismo fue algo más que remojón, Cristo será siempre su asignatura pendiente. Por eso la Iglesia Madre de Alma de la Fe nos hace cada año recorrer los misterios de la vida de Cristo a través de las diversas festividades del calendario de Cristo. Infanta de Aragón y Reina de Portugal, que después de su reciente restauración nos muestra toda su belleza arquitectónica y artística y su grandioso colorido y luminosidad. Y servirá sin duda también para dar mayor esplendor y solemnidad a la celebración de la Semana Santa del Rosario, tiempo en que contemplamos los misterios centrales de nuestra vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Su culto se extendió en la Iglesia, sobre todo a partir del siglo X, especialmente por el estrecho vínculo que los ligaba con María, el familiar, el social, el laboral y el político. Somos cofrades porque queremos extender por el mundo el buen olor de Cristo, excelente y barato perfume. Y esta nueva evangelización hemos de comenzarla por las familias y en las familias. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Tú has pedido, Señor, que tu Hijo unigénito naciera de los hombres, para que los hombres, el misterio admirable, renaciesen de ti. Concédenos por tu misericordia. Cuantos hemos sido alimentados con el pan de los hijos, seamos también santificados por el Espíritu de adopción, en este día en que celebramos la fiesta de Santa Ana y San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Antes de daros el saludo de la despedida y de la paz, en primer lugar quiero daros las gracias por la acogida que he recibido de nuestra hermandad.
tanto en su junta directiva, y que os pido que tengáis un poquito de paciencia conmigo hasta que vaya a conocernos más por dentro y en qué medida os podría ayudar. Que soy una persona que estáis conociendo, por ejemplo, corregir pacientemente, entonces que lo que me tengáis que decir, que lo digáis, y que en definitiva he venido aquí para hacerme pasar con vosotros. Que perdonéis que quizá yo me pensaba que era otra cosa y quizá hoy el contexto de la fiesta es ya más una humanidad que un sermón. Además de tener mi pueblo, que el tiempo de los melones deben ser cortos los sermones. Entonces que tengáis un poquito de paciencia, que quizá me haga mal. Que San Joaquín pues nos bendiga a todos, bendiga a nuestras familias y lleve sobre todo pues a los miembros enfermos el cariño, el amor, toda la felicidad y la bendición de Dios. Con estos sentimientos podemos ir todos. Demos gracias a Dios. ¡Abajo, terceroles! Algo pasa en Zaragoza llegado el miércoles santo. Nuestra Madre Dolorosa cobija bajo su manto a un sinfín de penitentes que con el rostro escondido convierten el dolor de madre en un dolor compartido. Plaza de San Cayetano, gentío y expectación, noche oscura, 9:00, sale ya la procesión. Negro, plata, terciopelo, brillo, seriedad austera, un río lento y pausado que desfila emocionado, acompañando en su duelo a la madre que venera. Movimiento pendular, suave, lento, acompasado, bombos, tambores, timbales que acompañan a una virgen con el rostro demacrado. 7 lágrimas de rama, 7 puñales clavados, 7 dolores profundos que van a ser predicados. Un sentimiento común es devoción, una cita. ¿Por qué sentimos al verla que el corazón nos palpita
¿Es el cariño profundo una bendita ilusión? ¿Es el amor de la Virgen que fluye de las heridas que tiene su corazón? ¿Es redoble, palotazo, repiqueteo o bombazo, sonido de procesión? Grábatelo en la memoria y tócalo con tesón, que si el redoble es sincero, no es redoble, es oración. La atención
reuniones para que no coincidiesen con las nuestras, y a toda nuestra hermandad, un abrazo a todos, nos seguiremos viendo y muchas gracias. Señores concejales, hermanas y hermanos cofrades, hermanas camareras, señoras y señores, es para mí una doble satisfacción presidir hoy la presentación del libro editado con motivo del centenario de la restauración de la Hermandad de San Joaquín de Comerciantes. En primer lugar, como no podría ser de otra manera, como alcaldesa de Zaragoza y como responsable de una institución que desde el principio ha creído en la Semana Santa zaragozana, no solo como foco de atracción turística e interés cultural, sino también como muestra de espiritualidad. En segundo lugar, aunque sea un aspecto muy personal, no puedo obviar en este momento mi pertenencia a la hermandad desde hace ya algunos años. Por tanto, es para mí en esa dualidad que represento un motivo de satisfacción poder recordar con esta publicación la historia de la que nació como la cofradía del patriarca San Joaquín de Mercaderes y Comerciantes, como recordaba mi hermana de cada momento, que se restableció hace ya un siglo como Hermandad de San Joaquín de Comerciantes y que en la actualidad ostenta el título de Hermandad de San Joaquín de la Virgen de los Dolores. Este libro, se ha dicho ya, al igual que en otras recientes iniciativas de otras cofradías, es un trozo de historia de la ciudad. Un fragmento de rica historia que nos puede ayudar a comprender mejor no solo la trayectoria de la hermandad, sino de nuestra propia ciudad, ya que de su lectura, de la lectura de la propia historia de la hermandad, podemos deducir cómo vivieron nuestros antepasados a lo largo de varios siglos repletos de avatares que fueron modificando la vida de esta destacada y originalmente reunión gremial. Sentimientos que sin duda contribuyeron a que la hermandad de San Joaquín sobreviviera a los cambios de usos y costumbres sociales experimentados a lo largo de los siglos, pese a algunos momentos difíciles a los que se tuvo que enfrentar. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a los responsables actuales de la hermandad por esta iniciativa, por el deseo de acercarnos a todos su historia, historia que, como decía antes, nos ayuda a comprender también una parte de nuestro pasado. Como normalmente la conocemos, yo creo que es el número de personas que están esta tarde aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, y ánimo para seguir trabajando. Muchas gracias. Y lo tenemos todo muy ordenado. Ha rescatado un grabado de cobre de su propiedad del año 1761, que pintó el pintor Juan Andrés Merkel precisamente a mediados del siglo XVIII. Este grabado en cobre estaba guardado conservado en unas condiciones difíciles. Con harto trabajo hemos conseguido rescatarlo y hemos logrado hacer 100 grabados auténticos hasta que se nos acabó la plancha. Y entonces, como muestra y testimonio de nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y a nuestra excelentísima alcaldesa, queremos hacerle entrega de uno de ellos para que lo guarde con mucho recuerdo de estas fechas y con nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Thank you.